El ayuntamiento ha invertido casi 1,4 millones de euros, todos ellos de fondos propios, en el inicio del curso escolar en los centros educativos públicos de la localidad. El dato lo ha ofrecido hoy el alcalde Víctor Mora, quien ha explicado que desde el ayuntamiento se ha hecho todo el esfuerzo posible sin recibir ayuda de ninguna administración. Desde el ayuntamiento hemos querido ser muy responsables y este equipo de gobierno así lo decidió, que cuando teníamos presupuestos para contratar, pues lo hemos invertido en esto, ¿no? Sobre todo ahora en una vuelta al cole segura dentro de nuestras posibilidades. Y a la plantilla que tenemos de personal fijo, ¿no? De 46 personas que se dedican a limpieza y 5 más de oficios varios, aquí están cerrajeros, albañiles, jardineros, lo hemos querido ampliar para de cara a este curso escolar, de cara al inicio del curso, con 21 personas más dedicadas a la limpieza, para que todos los centros escolares públicos, ¿no? Que son los que el ayuntamiento tiene que atender, pues tengan alguien toda la mañana limpiando, además del personal que va a estar por la tarde, ¿no? Con las labores normales de limpieza. Y además lo hemos ampliado con 5 personas más de mantenimiento, de oficios varios, como son también ampliar los jardineros y también los albañiles para realizar cualquier tipo de obra, de mejora y también para la desinfección. Como digo, no son nuestras responsabilidades, las hemos tenido que asumir porque el inicio del curso escolar comenzaba. También 18 conserjes para todos los centros escolares, ¿no? Que comiencen también a trabajar. Y todo esto ha supuesto una inversión que cada inicio escolar, de cara a este inicio escolar, pues hemos llevado a cabo de en torno a 1.400.000 euros de las arcas municipales, de los que unos 300.000 es para medida del COVID, ¿no? Pues también de todos los contratos que hemos dicho, más también EPI y todos los productos necesarios para la desinfección. Incluso las pruebas de los test que le hemos realizado a todos los trabajadores por parte de la delegación territorial, pues se le ha hecho a todo el profesorado y personal de los centros escolares, no los de los ayuntamientos. Y bueno, hemos querido ser responsables y también a todo el personal que del municipal, conserje, limpiadora y el resto de trabajadores, le hemos hecho nosotros también los test con presupuesto propio, pues para garantizar también una vuelta al cole segura. Así que una inversión importante que hemos ampliado y que bueno, que lo hemos hecho a pulmón desde el ayuntamiento sin recibir pues ninguna ayuda ni subvención de ninguna administración. Por último, el gobierno local despliega cada mañana agentes de la policía local y a 18 efectivos de protección civil para colaborar en el control de los accesos a los centros educativos, para evitar así que haya concentraciones no deseadas y aglomeraciones.